esta pareja que va a unirse en matrimonio más adelante, Señor, desde este momento sea bendecida, Señor. Asimismo, que cada uno de nosotros estemos siempre dispuestos a ayudarles en consejos, en la ayuda que ellos necesiten, que van a estar en las manos de Dios y van a ser conducidos por Dios este matrimonio, Señor. Yo te agradezco por ello y te pido, Señor, también bendición por esos alimentos, que nunca falten en su hogar ni en los hogares aquí representados. En Cristo Jesús, Señor, te lo ruego. Amén. Sí, tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien. Sí, tal vez pudiera hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí. Sí, tal vez me harías muy feliz. Sí, tal vez me lo podrías decir. Sí, tal vez detalle a detalle podrías conquistarme, sería tú. Te quiero tanto, 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 cada día un poco más. Pequeña traviesa, ajá, pequeña traviesa. Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual. Pequeña traviesa, no lo hay. Pequeña traviesa. Te quiero tanto, 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 tanto amor. Ya no puedo más. Pequeña, ya no puedo más. Pequeña, pues tal vez el mundo aprenderá con nuestro amor lo bello que es amar. Pareja por pareja, el mundo entero al fin. Te quiero tanto, 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 cada día un poco más. Pequeña traviesa, pequeña traviesa. Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual. Pequeña traviesa, no lo hay. Te quiero tanto, 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 tanto amor, que ya no puedo más. Pequeña traviesa, ya no puedo más. Pequeña traviesa, ya no puedo más. Pequeña traviesa, pequeña traviesa, ya no puedo más. El 5, 6, no es nuevo. No, no lo saben, no lo saben. ¿Cuál es el número? Es el 5, 6, 2. Por lo menos el área de la sala. ¡Qué es nuevo! No, ya va. Bueno, tal vez no usa. Esa es la loción que usaba Oliver. No vea. No estoy viendo. ¿Esa es la loción que usaba Oliver? No creo. Ok, no. Ay. Ok, ahora vamos con Oliver, a ver, para que Andrea vaya descansando el olfato. Oliver, ¿esta es la loción que usa Andrea? Una, dos, tres. ¿Esta es la loción que usa Andrea? ¿Cuál era otra vez? No, ya se acabó el tiempo.
¿Esa es la oración que hizo Andrea? Sí. ¿Sí? Sí, sí, te voy a dar a oler otras. Pero tú dices, Andrea, ¿cómo se llama la mamá de Oliver? ¿Y cuál es tu fecha? ¿Qué día es tu cumpleaños? Alicia Martín Mendoza y noviembre 15. ¡Correcto! Aquamarina. Primera que pasó. Andrea, ¿cuántos hermanos tiene Oliver? Dos. Correcto. Oliver, ¿cuántos primos tiene Andrea? ¿En qué año? Sí. Un año, ¿no? Ok. Si no te sabes hasta qué número estaba de camiseta. Siete. ¡Bravo, güey! ¡Vaya! ¡Vaya! Andrea, ¿en qué lugar es Oliver que pidió a tomar a su novia? En la ciudad de Santiago, en Nuevo León, en un restaurante italiano. ¿Quién te presentó a Andrea? ¿Cómo conociste a Andrea? Edgar. ¿Quién? Edgar. ¡Bamba, Edgar! ¡Vamos, Andrea! Nada más la nariz.
recuerda, es historia juntos en matrimonio. Estos utensilios de cocina les ayudarán para dar sabor a su nueva vida y no caer en la rutina y la monotonía. Esta planta representa el amor que deben regarse todos los días para que siga creciendo. Este costurero significa poder arreglar todos sus problemas y desacuerdos que tenga. Oliver y Andrea, esta alcancía representa el ahorro y la correcta administración en el presupuesto de su hogar. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto le tocaba dárselo a mi hermana Josefina, pero como trabaja mañana a las 4 de la mañana, pues no puede. Estos utensilios de limpieza representan la limpieza de su amor y que no se empolve su relación, sino que siempre se dé bonita, limpia y pura. El maldito. Andrea y Oliver, este botiquín les va a servir para curar las heridas que algún día tengan en su matrimonio. Recuerden siempre curarlas antes de cualquier cosa. Presente siempre en ustedes hay amor y respeto en una nueva vida de matrimonio. ¿Qué tal? Doy gracias a Dios porque ha colocado a la mujer para mí con un propósito y esperamos llegar y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Gracias por el apoyo que ustedes nos han brindado siempre desde que he llegado a este lugar, hasta que hemos estado juntos y al estar presentes también aquí en nuestra despedida de solteros. Nos da mucho gusto y es un privilegio para nosotros que ustedes hayan disfrutado con nosotros entre muchas sonrisas y abrazos y felicitaciones este día muy especial. Y por eso hoy estamos agradecidos con ustedes por la compañía que nos han brindado. Fue un placer tenerlos aquí con nosotros en nuestra despedida de soltero y esperemos que muy pronto también nos acompañen el día de nuestra boda, que será marzo 6 del 2016. Ahí nos veremos. No vayan a faltar, ahí nos vemos.